Corralón de la Procuraduría General de Justicia del Estado en pleno centro de la comunidad de Calderitas ha causado la inconformidad de los habitantes del lugar por el brote de moscos que existe en los alrededores, aseguró el alcalde de Calderitas, Wilber David Uc-Uc. Tenemos un corralón de la Procuraduría, ahí donde está la agencia del Ministerio Público, que bueno, es un foco de infección porque tenemos muchos carros viejos, ahí entra el agua, ahí se crían los moscos y bueno, por más que podamos hacer nosotros, de hecho la semana pasada, el sábado pasado, tuvimos un programa de descacharrización en toda la comunidad, pero bueno, no podemos mover ni un vehículo de esos porque están detenidos, no sé qué problemas tienen. Yo sí le pediría a la Procuraduría, ¿no?, que nos echaran la mano, que se llevaran los carros esos, que los transportaran a otro lugar que no sea en el centro de la comunidad, porque está en el mero centro, en el primer cuadro del pueblo y nos perjudica grandemente, ¿no? O sea, hay mucho mosco y el dengue se está, se propaga rápidamente. El alcalde, como portavoz de los habitantes de la comunidad, señaló que es necesario reubicar el corralón en las afueras de Calderitas o deshacerse de los vehículos que nunca más serán reclamados ni utilizados y solo sirven como criaderos de moscos y todo tipo de insectos y roedores en pleno primer cuadro de la comunidad de Calderitas y a unos cuantos metros de la zona de restaurantes del lugar. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.